Bienvenidos Planeswalker a Kamigawa, Dinastía de Neón, la primera saga de Magic de ciencia ficción, un mundo fusionado entre lo material y lo espiritual, que son los Kamis y los mortales. La tecnología de este plano está altamente marcada por tener la necesidad de acceder a su energía, de manera más amplia y económica como son los potenciadores, inventados por los Aki, y el método innovador por los futuristas de Saiba, para extraer energía directamente del reino de los espíritus. Gracias al potenciador, a pesar de que pocos entes tenían relaciones con los Kami, ahora podrían aplicar de manera más eficiente estos poderes otorgados por los Kami, inclusive descubriendo una forma de recurrir a la magia de los espíritus sin necesidad de formar un vínculo con los Kami. Pero no todos estaban de acuerdo con esto. Tal es el caso de la Orden de los Yukai, que cree que el uso desenfrenado de esta tecnología causa peligro e imprudencia que amenaza con el equilibrio entre ambos mundos. En esta saga nueva podrás encontrar nuevas mecánicas como reconfigurar, presente en las cartas de equipo, que a la vez son criaturas artefacto. Con estas nuevas mecánicas podrás equipar a tus criaturas o bien hacer una criatura independiente al propio artefacto. Modificado. Estos refieren efectos en los que las criaturas pudieran estar modificadas, ya sea con auras, equipamientos o tengan contadores sobre ellos. Los ninjutsus. Tú al activar un efecto de ninjutsu, que tengas una carta con el efecto de ninjutsu desde tu mano y una criatura que ya esté atacando en el campo, simplemente la reemplazas, es decir, la criatura que está atacando la subes a tu mano y la criatura que tiene ninjutsu la bajas al campo de batalla, girado y atacando. Y atacará al mismo objetivo al que la criatura anterior que subiste a la mano estaba atacando. Canal. Con este nuevo efecto, simplemente tú puedes descartar una carta pagando su coste de canal y puedes activar variedades de efectos. Y aquí tenemos una probadita de esta nueva saga que nuestros amigos de Rasto nos patrocinó.